ekitaldi hau ia zingendun lehendabiziko aldiz, giza eskubideen eguna salata, abenduaren amarra, gaur ez da abenduaren amarra, baina bueno, pixkat egun horren arian antolatu dugu ekitaldia. Eta helburua da, alde batetikan, udalak kooperazio arloan dituen ildoen berri ematea, zinegotziak emango ditunak, eta gero ez taldetik, herriak ezautzia, ba, ze proiektu egiten dian, zarautzen, ze proiektu diruz laguntzen dian udaletxetik. Horretik hau ekitaldi irekia da, herritar guztiei zabari da ona. Primer objetivo sería un poco el agradecimiento y reconocimiento a los trabajos, al trabajo que realizáis vosotros y que se os apoya desde el ayuntamiento. Bueno, los distintos objetivos que nos habíamos planteado para la legislatura yo creo que están bastante encauzados ya al cabo de un año, la creación de la mejora de la interlocución con las ONGs del pueblo, la creación del Consejo de Asesor de Cooperación al Desarrollo, luego la regularización, oficialización de la relación con Euskal Fondoa y el consiguiente reordenación del presupuesto también se aprobó. Bueno, ha habido una serie de pasos en la política de cooperación del ayuntamiento. Y luego, pues el fomento del voluntariado, la sensibilización, la potenciación de las ayudas de emergencia, que se llegó a multiplicar por 2,1, creo, con respecto al ejercicio anterior. También la de sensibilización, el acompañamiento en sensibilización, la Semana Solidaria y demás. Bueno. Lo primero de todo, agradecer a la ciudadanía de Zarautz el apoyo a los proyectos de Calcuta Ondoan ya durante varios años. La India es un país inmenso y bueno, el proyecto donde estamos trabajando está pues casi en la puntita de la India, en el sur, en Kerala. Y bueno, en esa zona ya llevamos varios años trabajando y este proyecto se está llevando a cabo de la mano de dos organizaciones locales. Una es TSSS, Trivandrum Social Service Society, que es una especie como una especie de Cáritas local. Es una organización muy potente, súper asentada, que lleva un montón de años trabajando en la zona, pues con los sectores más empobrecidos, sobre todo con los Dalits, que son, bueno, pues como sabéis, lo que antes se llamaba las personas intocables dentro del sistema de castas, pues la gente de más abajo, y con la comunidad de vendedoras de pescado, que bueno, pues que es una población también muy, muy empobrecida. Se dedican, pues como digo, a la venta de pescado, pero no como las pescaderías que tenemos ahora aquí, sino lo que podían ser las pescateras que había aquí, pues igual hace 100 años. O sea, pues venden el pescado en la calle, en el suelo, en unas condiciones bastante, bastante malas, y además es un sector como muy marginado, ¿no? En la India, al menos en esa zona, pues todavía pues llevan la lastra un poco pues pescadoras pues mal habladas, con mal olor porque llevan el pescado, muchas veces ni siquiera se les dejaba montarse en los autobuses públicos, es decir, que a un nivel de discriminación muy, muy elevado, ¿no? Y trabajamos con esa organización y luego trabajamos también de la mano con Saki, que es una organización feminista local india, que es además uno de los referentes en el estado de Kerala. Entonces es un proyecto eso, que no lo lleva una organización, sino dos. Importante decir que es un proyecto cofinanciado con la Diputación Foral de Guipúzcoa. O sea, es decir, lo que apoya Zarautz es una parte de un proyecto bastante más amplio a dos años. Y por resumirlo así en breve, en resumen, bueno, pues se trata por un lado del empoderamiento individual y colectivo de las comunidades Dalits en dos zonas de ahí de Kerala, porque claro, el estado de Kerala es enorme, en dos zonas de la costa, y un poco, bueno, pues se fomenta, bueno, pues el fortalecer una federación de vendedoras de pescado, bueno, pues darles muchas capacitaciones a nivel de estructura, mucho trabajar a nivel de temas de género y bueno, y por lo que habéis visto en el título, se trabaja también todo el tema de la reducción de la violencia de género, porque la violencia machista pues es un azote a nivel mundial y la India pues no es una excepción, ¿no? Entonces
Este proyecto tiene también en ese aspecto dos líneas de trabajo. Por un lado, se trabaja con la población local, pues con las comunidades dalits, bueno, pues para hablar con ellas de lo que es la problemática de género, para que ellas muchas veces identifiquen qué es violencia de género. Hicimos una encuesta al inicio, cuando empezamos a trabajar ahí hace 8 años, y había menos violencia de género de la que hay ahora. Eso no significa que ahora ha aumentado, sino que ahora las mujeres son capaces de identificar violencias que antes pensaban que, bueno, pues mi marido me pega cuando me lo merezco, entonces eso no es violencia, ¿no? Y ahora ya, pues eso sí que lo identifican. Y luego trabajar también con los gobiernos locales. Por medio de esta organización feminista se están dando capacitaciones a los gobiernos locales también, pues bueno, pues para que identifiquen esto, para que puedan hacer presupuestos de género y bueno, y trabajar un poco de la mano con el gobierno, ¿no? Y luego hay también, eso serían, digamos, lo que llamamos necesidades estratégicas, pero luego las mujeres tienen necesidades básicas, muy básicas, como tener letrinas, o sea, para como tener un baño. Muchas de estas mujeres no tienen váter en casa y entonces pues tienen que salir pues a la playa o al campo o a donde sea, con lo que os podéis imaginar que es un problema, ¿no? Los hombres lo tenemos bastante más fácil, para las mujeres es mucho más complicado. Entonces es un tema, una necesidad urgente para ellas y básica, no solo por tema de salud, por tema de higiene, sino también a nivel de protección. Porque, por desgracia, pues muchas violaciones y muchos ataques ocurren pues cuando ha oscurecido y las mujeres se van a un sitio así resguardado, pues son momentos en los que sufren ataques. Entonces, la construcción de una letrina no es solo lo que nos viene primero a la mente, sino hay otras cosas de fondo por ahí detrás. También construcción de plantas de biogás en las familias, plantación de árboles frutales, son, digamos, las tres cosas que han ido a la parte del presupuesto del Ayuntamiento de Zarauz. Porque también trabajamos todo el tema de medio ambiente, pues que es una pena que esa zona es un auténtico paraíso y está lleno de basura. Está lleno de basura pues, por las industrias, por el gobierno, pero también por la propia población que no está concienciada y bueno, pues tira cualquier cosa pues a la playa, ¿no? Y bueno, no sé si me he excedido en tiempo, puedo hablar un poco más. Pues nada, pues es que ricasco. Y como dicen ahí en Malealam, que es un idioma imposible, pero bueno, lo que aprendí a decir es que ricasco, que es nanni. Así que. Arratsaldeon, buenas tardes. El proyecto que se ha presentado es una construcción de un aula y una remodelación en una escuelita, en una zona marginal muy pobre, al lado del río Choluteca. La Nora de Melgar es una colonia que surge en el año 1994 a raíz de una invasión por parte de un grupo de familias que se instalan en la ribera del río Choluteca, al suroeste de la ciudad de Tegucigalpa. Esta colonia surge sin servicios básicos de agua, electricidad, calles, alcantarillado, ni servicios sociales de ningún tipo, centro educativo, centro de salud. Debido a estas condiciones y a la situación de las familias, la Nora de Melgar se convierte en una de las colonias más pobres de la periferia de la ciudad, rodeada por un río contaminado que sirve de fuente de trabajo para la extracción de arena. Es ayuda al desarrollo, el sector de la cooperación. Y luego el resumen, construcción de un aula nueva, y aquí hay una remodelación también, en el Centro Infantil San Juan Bautista, en la colonia Nora de Melgar de Tegucigalpa. Este centro está a cargo de Asociación, Colaboración y Esfuerzo, ACOES, y atiende las necesidades básicas de los niños y niñas que no tienen acceso a educación preescolar, áreas recreativas y sociales para los niños y que viven en condiciones de extrema pobreza. Los niños y niñas acuden diariamente al centro donde se les introduce a la escritura, lectura y también se trabaja en el desarrollo de su autonomía y sus habilidades sociales afectivas. Además, se cubren sus carencias nutricionales, ya que una gran parte de ellos presenta condiciones de desnutrición, proporcionándoles un desayuno y un almuerzo diario. Bueno, esto es el resumen del proyecto. Como sabéis, el padre Patricio es el fundador de ACOES y él se ha dedicado a la educación
y de hecho en estos momentos se da educación a unos 9.000, 10.000 niños. Están repartidos por todo Honduras, en Copán, Marcala, Zarauz mantiene Marcala, un grupo de populón que ya son de bachiller y pasan a la universidad. Bueno, deciros que en el último proyecto, en los dos últimos, pues se ha construido un centro de día para ancianos al lado de una escuela, San Francisco. Están habitando ya, de momento, se ha hecho una sala y cuatro dormitorios, cuatro habitaciones. Y al lado una plaza preciosa, que le llaman el pozo donde se ha construido. Y con la ayuda de los ayuntamientos de Azcoitia y de Oñati, se han construido y ha quedado, bueno, es digno para aquella pobre gente. Y le han puesto el nombre a la plaza San Francisco de Zarauz. Entonces, el embajador de España en Honduras acudió a la inauguración. Y esta es la cinta con la que se cortó la inauguración y he traído un trozo para Zarauz. Sí, muy simpáticos. Luego les invitamos, me dijo el padre, ¿quieres que les invitemos? ¿Quieres preparar una comidita para comer en mi casa, en la Monterrey? Y estuvimos con ellos, encantadores. Y aprovecho también para deciros que entonces el embajador lo que ha hecho, ha propuesto a COES, padre Patricio, candidatura al premio Príncipe de Asturias en la categoría de cooperación internacional para el año 2017. El mismo. Y he imprimido, en fin, un poquitito explican. De todas formas, podéis entrar en ACOES.org por si queréis hacer por internet la firma. Y yo he traído, por si alguno me quiere firmar de aquí, que voy a aprovechar. Y bueno, pues nada más, con esto es suficiente. También deciros que a la inauguración del centro, es Santa Lodía, de Centro de Ancianos, acudió a inaugurarlo, te mandé vídeos, el cardenal Rodríguez Madariaga. El padre Patricio está muy bien relacionado. Allá. Bueno, nada más, suficiente. Vale, vale. Acabo de venir de Honduras, ¿eh? Arratsaldeon. Bueno, nik hemen kontatuko dizuet pixkat. Tau bidez Bolivian udaletxeak emandako diruekin egindana. Proiektuaren izena da baso berritze bat, egurra eta fruitu ekoizle izango diren landa bidez, bost komunidade indigena bertakoak. Kokalekoa du Boliviako Amazonian. Esan deten bezala bost komunidadia bertako Beni departamentuan kokatu da duenean. Partaidea dira, 98 famili, baserritar bertakoak, eh? 79 gizon eta 77 emakume. Eta bertako sozio lokala bakizu beti behar da, han norbait honekin lan egiteko, ba, hango Caritas Beni, eta gizarte Beni Bolivian han ira eta edo izan dute fraile bat hemengoa han egondana beti, eta beraiekin lan asko egiten da Boliviakin. Iraupena proiektu honen 12 bete da. Zertan datzan proiektu hori, behira. Lortu nahi da, 100 hektarea lur baso berritze, bi gauzetako egur maile, zuhaitzak, eta fruitu landareak. Batetik badirudi, barbetxon edo lur degradatuak edo ezertako balio ez duten lurra bezala zeudela, eta lana eman bertako jendeari eta gero erdi plazora diru sarrerak lortu. Zer lortu nahi den, bost komunidade horien nun baitan daude kabildo izenarekin eratuta daude. Eta batetik beraien eraketa eta gestioa hobetu, beren interesak defendatzen ikasde esaten beren artean. Eta gero, familio horien kapazitate teknikoare egin, eta hori tailerran bitartez. Tailerrak nola, bueno, lehenengo tailerra izan behar du, solandaketa eta fruituak nola manejatu eta proetxu honen nola atera. Eta bide batez baitare ingurumenerako sensibilizazioa eta ardura ekologikoa beraien komunidadei dagokionez. Nola 100 hektarea horiek lur prestatu, zuhaitza hauek landatzeko, eta izan behar due, 11.000 landare, 8.000 kakao pasta ateratzeko,
Eta gero, 3.000 media Tamarindo. Tamarindo guk ezagutzen ditugu Donostiko bakarrik, ez? Baina han, Tamarindo... Bai, eta nik ez nekin horrek ezer ematezunik han, Tamarindoak. Eta Tamarindoak ematen mendu pulpa, eta hemen da, refreskoak, elauak eta granizatuak egiteko. Eta hori ba, behientzako aberastasun handia izan likela. Eta gero, bestalde, 5.000 zuaiz landare, eta zuaizako hemen dira, 2.500 mara izenekoak, eta 2.500 tajibo izenekoak. Nunbait bere negurrak balio handia dauka. Eta gertatzen da, egun desagertzeko bidean direla, ze multinazionalak edo egurre enpresariak danak ari direlako bere ganatzen egur hori. Eta nahi dia, ba, beak bertako entzako izan daitezela hauek ez. Bueno, hori dena, errekurso principala zer duten? Bueno, ba, lehenengo beharrezkoa dituzte, ba, fumigatzeko ez da ginozen da euskero hori, motxilak, herramientak, landareak, eta gero nola, xamorroen aurkako baino botika naturalak, zei gabe. Geonoski formakuntzarako aidazteko materiala, liburuzkak, transportea bat abestea joteko. Eta gero, dauke ja bertakoa, honena hori da, ingeniero agronomo bat, nola baiteko baso berritze hauetan espezializatu da ona, eta honek egingo du asistentzi teknikoa eta proiektoren nora bideko guztia beak eramango du. Ba, urte beteko guzti honen proiektua edo dirua izan behar du 79.000 euro. Eguneko 40 bertako Bolivia beak jartzen du hori, ba, behaien eskulana dela eta horrekin zatuz. Eta gero, 160 kanpokoak. Hoien artean, Zarauzkoa sartzen da ia 8.000 euro. Eta gero, bueno, tau beak ejarriko du eta beste buron dianak eta... Ba, pixka bat hori da. Dik ez dakatola, zer galdetu nahi badizu hemen erderez badako bat baino. Bueno, guk proide proega bezala aurten 2016an aurkeztu duen proiektua Benineko proiektu bat izan da. Dakizuen bezala, bueno, iaz Paraguaiko proiektu bat zan, eta azkenian kontraparte bezala beste lasaile ikastetxe bat edo anai elkarte bat izaten da, ba, munduan puntu desberdinetan daudenak. Baina esan behar da, urtengo Benineko proiektu hau ez da lehenengo aldia Zarauzko udalak laguntzen duna. Hor mapan balima da, bueno, ikusten da, hemen Kotonu hor jartzen du puntua, baina hegoalde handagon zonalde bada. Kotonu hiriburu ekonomikotikan 21 kilometrotara edo daon herri batian kokatzea, herrian izena da Abomey Calabi eta horko auzo bat edo zonaldea da Akasato eta Akasato da bueno, proiektu hau bideratzen den tokia. Bueno, esaten nahi nintzen bezala Zarauzko udalak ja bada urte batzuk lagundu dula proiektu hontan, gero aurreko urtia eta aurrekoan parentesi bat egintzan eta beste herrialde batzuetan egon geha, baina Beninekin 2008-tik 2010-ra egintzan lehen hezkuntzako eraikina. Hor ikusten dana, bai, lehen hezkuntzako eraikinen zati bada. 2011-tik 2013-ra bigarren hezkuntzako ikastetxe teknikoa eraiki izan. Eta orain 2016an aurten eskatu dana da batxilergo lizeo baten hasierarako diru laguntza da. Orduan gu pixkat hartzen deuna da proiektu potolo bat hartu eta pixkat fasetan zatitu eta bai Zarauzko udalak eta kasu honetan Andoaingoak eta Zumarragakoak, ba gure ikastetxeak dauden herriak dira, ba gu gaudelako proide proega bezala ikastetxeakin lotuta laguntzen aizaizkigu ba, momentu honetan batxilergoko eraikuntzakin azteko. Eta bueno, bertan esan berda, bigarren hezkuntza batez ere formazio tekniko batea bideratuta dagola, arlo administratiboa ibegira, pentsatuaz batez ere emakumengan, ba, saiatzea 150-a behintzat neskak emakumeak izatea, ba, beti dakigun bezala zailtasun gehiena beak daukatelako ja bigarren hezkuntzatik aurrea batez ere. Eta bueno, zonaldea hau pixka bat deskribatzeagatikan aipatu del deno Kotonu hiriburu ekonomikotik gertu dago eta momentu honetan Kotonu da hiri bat ba, demografikoki ja oso beteta da ona eta inguruko herriak aidia asko betetzen. Orduan Akasato da zonalde bat jende asko aidana bueno, bertara etortzen, bai Kotonutik iritikan eta bai landa ere mutatikan.
Orduan, momentu hontan akasatoko lasalik ikastetxean 1700 ikasletik gora badao, eta bueno, orduan ikusita ba, ikasle horiek hor daudela, ba, nahi da pixkat hezkuntza eskaintza ere aurrea eraman eta batxilergo bat ere eskaini denborakin, eta bueno, ba, urten hasiko da eraikuntza horrekin. Eta hoxe da. Hale. Hirugarren adin, hirugarren mundurako mertxek ezin izan du etorri, eta behaiek egin dutena da hor Guatemalako txikimula ditzen den hiri batian, eskola batian programa bat. Programa da garbi higienekoa eta elikadura ohiturei buruzkoa. Orduan, bueno, elikadura emate zaie, formakuntza ere bai, higienia hobetzeko, eta onuradunak dira 700 ikasle, 6-12 urte bitartekoak. Hango kontrapartea Fei Alegria Guatemala da. Hortengo egitasmoa, aurkeztu den egitasmoa Kolombian kokatzen da, Kauka departamentuan. Kauka... Hori egin. Bai, Kauka departamentua, ba, egia zan, indarkeriakin, indarkeriagatik gehiena sufritu izan duena da. Bai, paramilitarak, guain arte gerrila, baina bai, kontesto batean sartu daiteke indarkeri globalizatua dagoela. Eta, ba. Kauka, ba, Kolombia konsideratzea dago, departamentoi pobrenera. Bai, oso anitza da, ze badaude herri indigena batzuk, jo komunitate afroak bai, eta bai. Gure egitasmoa da fondo rotatorio delakoa sustatzea berriro. Ba, 8 urte lanean ari gala Redemuk sareakin, Rede Mujeres del Cauca, emakume auzo sarea eta hainbat auzoetan lan egiten duna, sare honek. Irakurriko dizuet. Kauka departamentuko indarkeria eta pobrezia egoeraren ondorioz, emakume askok ez dauka bere edo bere familiaren bizi iraupenerako ekintza produktiboak garatzeko aukerarik. Hau lanerako formazioa faltangatik, beraien eskubideak ez ezagutzearen eta banku tradizionalak eskainitako mikrokredituak eskuratzeko dituzten zailtasunen ondorioa da. Bueno. Egitasmoen helburu orokorrak, emakumeen eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalaren defentsa bultzatzea izango da. Hau, genero ekitatearen ikuspuntutik egingo da. Konfliktuaren biktimak, familiadunak diren behartutako lekualdatze goeran dauden eta muturreko probezia pairatzen duten emakumei beraien negozio plan bideragarriak eratzen lagunduz. Egitasmoak 5 fase izango ditu. Lehen fasea, proiektua garatzeko prestakuntza eta sensibilizazioa. Bizitza guztiko egitasmoa. Hau da, emakumea desplazatua dena, edo auzoetan dagoen emakumea lokalizatzen da, eta ikasketa batzuk bidez, giza eskubideetan, lan eskubideetan eta emakumeen eta genero trebatzea da. Hori da lehen fasea. Bigarrenea, negozio planen induzioa. Identifikazio eta formulazioa. Bueno, negozio planak eta enpresa profila nola bideratu. Ez? Bueno, bai, ondo dago, baino plan ekonomiko bat behar du emakumeak eta familiak, emakumea familiburu bezala hori garatzeko. Negozio planak eta enpresa profila. Hirugarren fasea, negozien planen implementazioa eta unitate produktiboen sustapena. Hau da, behin bi aurrekoak egin ondoren hirugarrenean, emakumeak aurkezten du zein da bere proiektua, zein da bere mikroenpresa ipintzeko proiektua. Enpresen montaia proiektuaren garapeneko pausoak. Eta auzo zareak laguntzen dio proiektori nola forma legal bat eman, zenbat ekonomikoki ze baliabide ditun eta orientazio bat ematen. Laugarren fasea, behin enpresa sortu ondoren, negozio planen segimentua eta hauek bistaratzea barkatu. Enpresen erakusketa. Eta enpresei jarras segimentu egita zaio. Eta bigarren fasean, onuradunen antolatzeko gaitasuna sendotu. Hau da, naiz eta behin mikroenpresa hau sortu, kontrol bat edo mantenimentu bat izan. Fondo rotatorio delakoa da
behin pausa guztiak egin ondoren, ba, diru laguntza ematea emakumeari, ba, garapen ekonomikoa izateko. Kolombian ohitura handia da prestamo personalak. Normalean prestamo personalak ezaten dira ba, 140 o 150 interesekin. Ez dago inor hori sostengu duenik eta hor sortzen dira hainbat indarkeri baita ere. Ez dizu dirua bueltatzen, ba indarkeria sortzen da. Fondo honekin egiten duguna da ba, interes bat eman urtebeteako eta urtebetean interesi gabe bueltatu alizate dugu. Esperientzia da, 250 urtekin, o 250 emakumen eman zaiela, eta 105 kenduta beste guztiak bueltatu alizan dute. Beraz, fondori erabiltzen da beste proiektu bat entzako. Badia 8 urtegu Redemuk eta Lehen Euskadi elkarlanean ari gala, eta bake prozesua dela eta Kolombian ba, garaio itxaropentzuak bizi dira eta bueno, ba, nik uste Zarauzko herritarren laguntza honekin eta elkartasun honekin ba, bultzada berezi bat izango dela oraingoan ere. Ose, mila esker guztioi. Nosotros somos la Asociación Activos por un Mundo Solidario. Nuestra contraparte está en la ciudad de Viriamba, Nicaragua, en el departamento de Carazo. Y tenemos un proyecto de atención sociolaboral a jóvenes y adultos con discapacidad. Pues hace ya bastantes años nos dimos cuenta que los jóvenes no eran atendidos. Hasta el momento igualmente es difícil que haya políticas de atención hacia ellos. Entonces hemos intentado durante todo este tiempo crear diferentes talleres para darles atención y sobre todo para la inclusión laboral en la comunidad. Entonces, actualmente tenemos varios talleres que tratan de la autonomía, hay talleres de artesanía como el que tenemos allí. El primero era un taller de artesanía en piñatas y tenemos en autonomía básica para las personas con discapacidad más severa, pues en autonomía de alimentación, vestido, etcétera. El objetivo principal es poderlos hacer formar parte de la sociedad y para ello, sobre todo en este año, estamos implicando a las familias, puesto que pues ellos van más para adultos, la mayoría ya pues sus padres son ancianos y no hay alternativas para ellos. Entonces intentamos que puedan insertarse en el mundo laboral con talleres de jardinería, cocina, alimentación, todos los que pueden, y además pues somos el principal ejemplo, puesto que tenemos 5 personas incluidas en los talleres como facilitadores, limpieza, etcétera, etcétera, dentro del personal. Esto tiene que hacerse pues con muchísimas adaptaciones para que ellos también puedan programar, puedan evaluar, puedan hacer muchas cosas, llevarse un plan de trabajo. Y eso también fomentamos en las empresas de Diriamba y de alrededor, de Carazo, para que se implemente la contratación de personas con discapacidad en esa ciudad y así pueden incluir. Entonces, aquí dejo que llegarán más el calendario, que son parte de las fotos con la idea pues, de sensibilizar a la población de que las familias hacen un trabajo bastante grande, nosotros también, pero el gobierno tiene que apoyar en políticas de integración y en políticas de ayuda para aquellos que no van a ser capaces de sobrevivir sin sus familias y sin nosotros. Entonces, pues igual hacemos ese tipo de sensibilización y agradecemos al ayuntamiento por la ayuda que nos ha dado y esperemos que sigamos así después de este año. Muchas gracias. Ahora sal de donde no hay, ¿eh? Primero agradeceros esta oportunidad que nos dais de poder sacar un poco aquello que tenemos en el corazón y muchas veces no podemos manifestarlo. El tema nuestro es de la República Centroafricana, que damos eso, República Centroafricana, entonces Bangui es la capital y esta es Bangasú, es la zona donde el obispo
Aguirre, Juan José Aguirre, obispo, lleva todo un trabajo más de 34 años aproximadamente lleva. Fue muy joven, desde pues, recién ordenado sacerdote, entonces ha desarrollado un trabajo precioso. Pero se ve que esto no funciona, no funciona porque es un lugar, la República de África es riquísima en coltán, en oro, en diamantes, en uranio, etcétera, ¿no? Y no hay un metro, por ejemplo, en la zona nuestra no hay un metro, un kilómetro, por ejemplo, de carretera. Todo está entre barro, etcétera. Entonces, fue una colonia francesa y los franceses, pues bueno, pues han hecho eso callando, han manipulado todo esto y ha pasado que el desarrollo mismo de esta vida que ha llevado Juanjo le ha llevado a la conclusión de que cada 10 años hay un golpe de Estado, etcétera, y en muchos casos atribuyen a la Iglesia Católica y a los protestantes que están en pleno conflicto, los otros, semanas, unos otros, y todo eso es mentira, todo eso es mentira. Porque prueba de ellos, ahora ha estado el Papa allá y se han unido el imán, se han unido todas las fuerzas espirituales, vamos a decir así, y todos han abogado por la paz y por el amor. Entonces, el proyecto ahora, el año pasado ya, anteriormente, bueno, se han hecho cantidad de cosas gracias a los ayuntamientos aquí, y primordialmente también al de Zarauz, ¿no? Pues donde no había puentes, pues se han hecho unos puentes maravillosos, unos puentes dignos, porque había gente que la otra parte de la orilla pues estaba muriendo, entonces decía, pues no podemos ayudar. Entonces, la gente que se metía en el agua, pues muchos desaparecían, etcétera, ¿no? Y entonces, pues aquí aparece, pues a mí que me llena de orgullo decirlo, Zarauzko Zubilla, Debako Zubilla, Azpeitiko Zubilla, Zarauz, Orio, Oaia, etcétera, ¿no? Todo esto se ha hecho aquí, desde aquí. Entonces ellos, esto simbólicamente también el puente es algo maravilloso, que es lo que tenemos que hacer en la vida. Yo al menos me parece que es eso, crear puentes más que interrupciones, ¿no? Entonces ahora está todo aquello, hay un desastre colectivo, o sea, están matando, violando, degollando, o sea, de una forma loca, pero es una historia, pero no sale. Entonces, lo que hemos mandado es, hay un chico encantador que se llama Alfredo Torres Calles, es el director de cine, tiene 42 años así, y este ha hecho dos entradas. Bueno, una que le prohibieron, el gobierno español le dijo, no respondemos, y es que vas allá, porque él quería denunciar todo eso, ¿no? Pero más que ir hacia la iglesia, ir hacia las personas, ¿no? ¿Qué sentís cuando habéis sido violadas? ¿O qué sentís cuando, etcétera, ¿no? Cuando has matado, ¿qué es lo que te lleva a matar a una persona? Entonces, ha recogido él un tema precioso que en dos documentales, uno de ellos se va a lanzar en Madrid, en Barcelona, en distintos sitios, aquí en San Sebastián, en el Trueba, seguramente el mes de febrero, primeros de febrero. Y queremos también unir a todos estos ayuntamientos que con esa generosidad nos habéis ayudado, pues también decir, oye, gracias a vosotros ahora podemos hablar y podemos denunciar este tema, ¿no? Y bueno, pues entonces ahora lo que dicen, este Juanjo dice, no, tenemos que darle a la educación, siendo la gente, si se educa, tiene otra perspectiva, otro lanzamiento, otra forma de ver. Y entonces, para eso necesitamos, pues, la construcción. Hemos solicitado al ayuntamiento, que ya nos ha dado, gracias a Dios, la aportación correspondiente, la construcción de 3 aulas y 2 despachos para escuela secundaria en el colegio de Samba, que está ahí en la República Centroafricana, ¿no? Y por otra parte también es la salud, porque es que es impresionante todo, cómo mueren como chitos allá, pero con muchas enfermedades, pues el ébola ya ha habido en su época, ahora también hay algo, y todas las enfermedades propias de esos lugares, por la falta de higiene, etcétera. Entonces queremos dar un hincapié primordialmente a todo esto, ¿no? Y a partir de ahí, yo ya he presentado al ayuntamiento, el ayuntamiento de Zarauz ya me ha escuchado, y ahora tengo que ir ahora por todos los ayuntamientos, diciendo, pues hablando un poco, como estoy aquí, diciendo, oye, gracias a vosotros se está haciendo esto, si podéis aportar alguna historia de estas, de económica, para que eso se desarrolle, fenomenal. Y bueno, no perdemos la esperanza, pero la situación es, si os metéis en esto, es que es una barbaridad lo que está ocurriendo.
es algo indigno. Entonces los franceses pues se lavan las manos. Dicen, oye, me acuerdo que cuando nos mandaron un correo diciendo que el Papa, cuando salió de Roma, iba con todos los séquitos de comunicación, y dice, pero su santidad, usted va allá y no tiene protección. Los franceses dijeron, no, nosotros no nos responsabilicemos de su seguridad, etcétera. Y no le da miedo, no tiene usted temor, no tiembla usted. ¿Yo temblar? No, a mí lo que me da miedo de África son los mosquitos. Qué capacidad de esto, ¿no? Entonces toda la gente dice, ¿a este a dónde va, no? Y fue así, porque se presentó, le cogió al imán, le subieron en coche, paseó por todo, sitio donde había francotiradores, desaparecieron todos, pero ya a los dos meses hay un elemento, un sanguinario que se llama Giuseppe Coni. Escuchar bien, hace cuatro años así, todos los artistas de cine y todo levantaron la voz, porque no puede ser, es un sanguinario, hay orden de internacional de búsqueda, captura y tal. Y le dice Juanjo, yo estaba con él, dice, Giuseppe Coni está en este sitio, está cojo y fue alumno mío. O sea, le dio todas las pistas. Nadie ha querido saber nada. No se puede esto. Hoy en día con los drones y todo esto, está, pero eso. Pero hay muchos intereses, más que todo es la parte económica, es la que esto, ¿no? Y entonces, jo, pues es un país tan rico y que no se pueda llegar, pero si vieseis fotografías, ya te dije que te voy a dar una información muy buena, pues esto es lo que estamos haciendo y pues nada, que no perdamos al menos la chispa esta que tenemos, ¿no? Y que haya esa esperanza de poder llevar un balón. El día pasado, los de bueno, Reineta, Cina, todo el mundo está colaborando, pues eso, pues tienen caramelos, hay balones, hay todo el tema del deporte, pues ya va en marcha, el deporte de salud, ayuda, educación, sanidad, etcétera, y no estamos animados en este sentido. O sea que es que ricasco Berriro y ya está. Os he traído unas revistas por si a alguien le pueda interesar el ver un poco, ¿eh? Y gracias a todos otra vez, ¿eh? Venga. Ezin izan dute etorri eta hauek ere Nikaraguan egiten dute beraien lana, La Dalia deitzen da udalerri batean eta kontrapartea hango udaletxea da. Beraien programaren onuradunak dira 70 familia eta fisioterapia zentro baten egiten dute. Hau da, materialak eta sortzen dituzte, formakuntza ematen dute eta gero are joeten dira baita ere beraiek kooperante gisa, ba, laguntzera eta fisioterapia tratamentuak egitea behar duten umei. Eta hauek deialdiaren barruan, gero deialditik kanpo Euskal Fondoarekin, zinegotziak aipatu du lehen, aurten normalizatu deu beraiekin harremana, kide egin gea, eta hiru proiektu lagundu ditugu. Euskal Fondokoak ere ezin izan dute etorri, ze Ertamerikako delegaritza bat daukate orain Euskal Herrian, eta hauekin nahi dira pasiatzen, aurreatatzea. Lehendabizikoa da, Somoton egiten nahi izan proiektu bat rematatzea, bosgarren fasea. Egon da gehi etxe bizitzain dira, premia gehien daukan jendiantzat, eta onuradura dira, ba, egon da gehi familia. Somoto, Nikaraguan. Nikaraguako ipar, ze Hondurasetik gertu, Madrizeko departamentuan. Eta geho, bigarren proiektua Guatemalan egiten da, eta hau genero ikuspuntutik. Berdintasuna lantzen dute, onuradunak 3.500 pertsona dira, batez ere ikastetxetan, eta genero biolentzia ere bai. Sensibilizazioa eta hartatu ere bai, nola, bueno, harrera egin, bortxak eta jasan duten emakumeei eta tratu bat eman. Eta gero azkena, Labanan, haure egin zuten etxe bat Habana Viejan bizi berritu, goitik bera, eta edadetu entzat, eta premia berezia da azkaten jendientza da. Honako hontan egiten dutena da formakuntza eman eta pertsonalarekin lagundu, ja obrak bukatuta. Hola, bi izalditan, hau edia, beraien proiektuak. Eta gero, aurten Oporrak Bakean ere hemen kooperaziotik bideratu dugu diru laguntza bezala. Orain arte mankomunitateak egiten zuen, baina orain udalak hartu du zuzenean eginkizuna. Bi elkarte egon dira, programa honen atzetik, alde batetik Zaharautz eta bestetik Txernobil. Zaharautzekin 5 etorri dira, kanpamentutatik udara pasatzea, badakizute, han zegoera da hon, udaran ze temperaturako tendian, eta bueno, behintzako ze hona dan etortzia honea. Txernobiletik gauza beha, altu hori etorri zan, eta beste bat bi etorri zian, eta Txernobil goentzat ere, ba, hemen pasatzia udara, ba, osasun aldetik urtia hobeto pasatzen laguntzen die. Gero, sensibilizazioaren barruan, beste diru laguntza hildo bat, hiru proiektu izan dira diruz lagundu dienak,
Lehendabizikoa, zoz arrazakeriaren erakusketa bat da, errefuxiatuei buruzkoa. Hemen egon zan, aurreko hilabetean, ikastetxe batzutatik ere juntzian bisitan, ezin izan dute zoz arrazakeriakoak etorri, hau tarana da, gida lanak egin zituna, zera, erakusketan. Ze zoz arrazakeriakoak Bruselasen daude sari bat jasotzen, Europako Kontseiluak eman diena, bizilagunak beraien programagatik. Aber, bueno, datorren urtean, alegin berezi bat egiten duen, hemen dizarosti, programa hori bultzatzeko. Eta erakusketa hau da orokorrian hitz egiten du errefuxiatuei buruz, azten da orokorrian, baina gero gehiago mugatzen da edo zentratzen da gaur egun errefuxiatuak ekialde hurbilean daukaten arazo hortan, ezta? Eta bueno, hau programa hau diruz lagundu dugu, eta gero bigarrena da, ba, urtero egin ohi deuna, koordinadorak, Palenkeko lagunak koordinadoren izenean eskatutako aste solidariaren gati. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, bakarne irureta goiena naiz ni. Sarautzen, Sarauzko Solidaritate Koordinadoran, herriko ba, gobernuzkanpoko elkarte desberdin edo talde gaude. Koordinadora osatzen degunak Palenkeko lagunak, Caritas, Elan Euskadi, Orizautz, Txernobilen lagunak, Gurutz Gorria, Tau Fundazioa, Proige Proega, Kalkuta Ondoan, Zaharautz, Akoes Honduras, Fiare, Goiener eta Otzarautz gea. Egun normalean antolatzeitugun sentsibilizazio lanak edo ekitaldiak sarautzen dira. Herriari zerbait eskaini nahian, ze bakoitza bere, talde bakoitza bere era, beti ba, hemen bezala proiektuekin datortzen gea, hirugarren mundurako edo eskaera egiten. Orduan guk egiten deuna da, herri mailan zerbait eskaini herritarrei. Eta horren barruan gure lana da sentsibilizazio lana herriai erakusten zer egiten deun edo zertan laguntzea edo egitea daukagun. Aurtengo pentsatu genitun ekintza batuk egitea eta hoietatikan aurten ba hiru ekintza egin ditugu azkenean. Lehendabizikoa egin genduna san maiatzan 19an La Moskitia dokumentala gehi afaria eta geo ba mago bat izan gendun. La Moskitia da zea bat, urbanizazio txiki bat edo herri txiki bat. Hor dago Idoia Makazaga Saraustarra, ia 20 urte da maskian lanean. Beak egiten du han lan Misebi taldearekin, eta Misebikoak Honduresetik aparte Bolivia, Angola, Mozambique eta Ginean egiten du lan. La Moskitian konkretuki hauek egiten due beti pobreziaren aurka edo hango behartzuekin lan egiteue. Esklusio handia dago eta orduan ba bueno, emakumeitare aurrei asko laguntzen die. Orduan, Idoia antzeon bitartian, hemengo Zamorako mutil bat juntzan, Paco González, eta ba, gazte oso bizila da tipua, eta gainera ba, mago bada. Orduan, bea ara juntzan, han 15 bat egunean eontzana grabaketa batzuk egin zitun, eta horrekin indu dokumental bat. Eta orduan, aukera izan gendun, hemen Katxibatxin antolatu zan maiatzian, beak emantzun dokumental hori eskaini zion eta bai Pakok eta Idoiak ba eskaini zizkiguen beanango bizipenak eta nola bizi diren da aurkeztu zizkiguen. Geo afari bat egin genuen eta bueno afarian ba elkarrizketak izan zian ba ikusi genunei buruz, sentsibilizazioi buruz eta hizketan egon ginan da bueno oso giro polita sortu zan. 60 pertsona egon ginan eta afaria egin da geo ba beakan ba bere trukotxo batzuk eta magiako gauzak egin zizkion. Egile esan, izugarrizko abilidadea katibuak, dano babada jola nahiko parri ingendun beakin, oso oso ondo pasa gendun. Bukaeran esan gendun berriz errepikatzeko ekitaldi ba sala. Eta han jaso zan diru guztia Idoiai eman zitzaion, han Hondurasen ba, laguntza bezala. Eta 1.380 euro atea zian. Eta bueno, oso ekintza polita izan zan eta oso gustora. Geo beste ekintza bat antolatu deguna izan da ja azkenengo urteetan egiten ari garena. Aurtengoa hirugarrengo urtia da alternatiba eta solidaritateko feri bat, azoka bat. Urrian 8an izan zan eta bueno, hemen egiten dana, ona izaten dana da nolabait herritarrei erakutzi
ba, nola dakaun, ba, igual gure kontsumoa nola bat kontrolatu, ba, argindarran bidez, edo merkataritzu justu bat erabili, eta bar, eta orduan eskaintze zaio herritarrei informazioa horri buruz, nola bideratu, edo zer egitea dakan jakin desan, ze askotan jendeak ez daki nola jokatu, edo aukera hori daukala, ez? Eta bueno, Asokan izuzugarrizko talde pila bat egon zan, ze azkenean egon ginen, ba, Otzarautz, Oiko Kredit, Ekonomia del Buen Común Euskadi, Goiener, Timai Viaje Solidarios, Olatu Kop, Stop Desaucios, Agerreburu, Irure Txiki Baserria, Fiare Banka Etika, Akoesa Honduras, Lakari, Baratze Solidarioa, Bidezko Merkataritza, Emaus Ekonomia Solidaria, Madariko Barazkiak, Goiabe eta Ekain. Jendia oso gustora egoten da, urtero ikusten dugu jendia hurbiltzen dala eta informazioa eskatzen da, eta ikusten dugu, ba, bueno, urteroko lan badala, lan asko eramateigu, baino benetan merezi duna, ezta. Geo urrian bertan, hirugarrengoa antolatu genduna zan, urrian 12 eta 13an, Modelo Zineman eman zan dokumental bat, Astral. La Sexta Telebistan ezautuko zue askoek programa Salvados eta Jordi Évole. Ordun hauek egin dute dokumental bat, bafore bat, lujosko, luxuzko bafore basana, geho nola ertentzen duen itxasoa eta errefuxiatu pertsonakin topatzen da, eta azkenian bihurtzen da, ba, jasotzen dijuan pertsonan barku bat, ez da. Ordun dokumental hau eman da bi egunetan, Espainia mailan 130 aretotan eman da. Zarautzen 343 pertsona etorri zian bi egunetan, eta hemen jaso izan dirua 1.825 euro. Diru kopuru hau bideratu da elkarte bati, Open Arms. Hau edia Salvadosekoekin bat lan egiten dutena eta grabatzen egon diana dokumentalak eta errefuxatu pertsonei ta laguntzen dienak. Hau aurrian 16an La Sextan emantzan pelikula, eta berriz ere errepikatzekoa diala badakit, guendik ez du esan seguna, baino berriz ematekoa dia, ze jende asko eskatu egindu, ikusi gabe gelditu zianak, eta bar. Eta geho, ba, koordinadoratikan aparte sentsibilizazio lan bat eginda gero, ba, sortu zan zerbait, ba, udala eta aldundiaren laguntzarekin, eta hori izan zan, Otzarautzeko taldearei laguntza eman zaio urrian 28 eta 29an tantaka musika jaialdia antolatzeko. Ikastola Mitxelenan antolatu zan, Salvador de Mitxelenan atzeko, ba, patio guztiak, beraien lagasi guten beraien eraiki antolatzeko, eta ordun musika talde pila bat etorri zian, hor dokumental bat ere eman zan sentsibilizazio lana egiteko pertsona errefuxiatuei buruz, eta orduan hor jaso dan edo atea dan diru irabazia 17.000 euro izan dira, eta diru hori banatuko deitugu hiru proiektotan. Bata proiektu bada Solidaridad con Ritzona, hauek egiten dutena da Ritzonako herrian da etxe bizitza batzuk alkilatuta dazkae, lau pisu dazkae, eta orduan kanpamentutatikan ateata dazkae lau famili egoera berezian bizi direnak, eta han ez daude egoki eta etxe bizitzetan daude, eta orduan hauek iteitue alkilerrak eta ordaindu. Bestia da kafe Ritzeko sukaldea. Maiatzean Otzarautzeko laukide izan zian Ritzonako kanpamentuan, Agate, Ane, Sara eta Amirian. Han ezautu zuten Caroline Amerikaran emakume bat, oso burutzua, lan ugari egiten duna, eta han pertsona refuxiatu batzukin bat eginikan sukalde bat egin dute, egunero 600 pertsonei baskari ematen die, eta orduan lehen ere bi bider bideratu dugu hemendikan dirua ara, eta oraingo hontan berdina egingo dugu, hartaka jende horrei egunero ba, baskari emateko ba, zerbait eduki dezaten. Eta hirugarrengoa da Oinofitan egingo den eskola bat. Aurrentzako ez dago ba, kanpamentuetan askotan nola denbora pasa edo ba, hori, hizkuntza aldetikan edo eskola aldetikan ez daka ezerrez. Orduan pentsatu da Oinofitan ba, doma bat erosi eta doma hortan eskola ba, jarri txikientzako. Gure diru laguntza jungo da doma horren erosketarako. Oinofitan Marianne Pielof egon zan, beak ekarri digu informazioa, eta berarekin eta handagon jendeakin balkarlanean ari gea. Proiektu bakoitzari erabaki dugu ba, 6.000 euro ematia, 17.000 horietatikan ba, fonduan daukagun kopuru txiki bat, eta hartaka irurei berdin 6.000 bat euro emango diegu, eta bueno,
ba, iriste zeigunean informazio gehiago, ba, jungo geha ba, Facebooken eta danian agertzen, jakin dezazuen diru horrekin, zer egindan, da nola dijoan bideratuta, ba, oain arte indegun bezala. Eta, bueno, gu gurrungo urtetan ere, jarraituko deu, sentzibilizazio lan egiten hemen herrian, gu betiko moguan ba, udaletxea etorrikoa diru laguntza eske, eta antolatzeko zer ekitalditako, ke beti prest daude. Aurtengoakin ez bana onastuta 11. Urtea izan da koordinadorak zarautzen sentzibilizazio lan antolatu dula eta bueno, bidean jarraitzeko prest gaude. Eta bueno, eskarrik asko betiko moguan. Nik uste dut hemen zaudeten denok ezagutzen duzuela hori zer dan. Gu hortan hasi ginean 2001 apirilean hasi ginean. Geure artean gaur egun daon sensibilizazio hori etzegoen garai hartan, edo bintzat etzan somatzen herrian, eta pentsatzen gendun bazegola munduan bazarretan hainbat jende gube zinondo bizi etzena, eta pixka bat hemen nahi gendun ba, jende hori nola bizan, edo pixka bat hango zeak ekarri honea. Eta hasi ginean Angolako proiektu batekin handik norbait etorri zan, eta planteatu zigun ba, hango emakumeak enpoderatzea edo nolabait ba, josteko jostorratzak eta bertziala. Hortan gu zer egin lau zentrotako katekesi mundutik edo bildu ginean jendea, lau zentrotakoak, San Pelaio, Azken Portu, Santa Clara eta Parrokia, eta zer egin pentsatu ezinik eta bueno, azkenien erabaki gendun afariak egingo genula. Eguna jarri gendun, lehengo gure ohitura zar hori, hileko lehenengo ostiralean. Eta horrela mantendu dugu. Afariak bi helburu zitun, bat zan sensibilizazio lana edo nola bait munduan zehar zer dagoen adierazi, eta gero bide batez, ba, hanbiltzen zan dirua, ba, proiektu berezi bateako. Hasierako urteetan, urte guztiko dirua jasotzen genuen proiektu konkreto bateako. Gogoratzen naiz, ba, Haiti eta zerak urte. Eta gero ja, azkeneko urteetan aldatu egin dugu, izango genduke eraketa. Eta orain egiten dugu, jarraitzen dugu hilean aurlenengo ostiralean biltzen, hor ikusten duzu Azken Portuko lokal hortan izaten da afaria. Eta afal horrek hasieran beti norbait izaten da ba, beak bizi izan duen esperientzia hori guri kontatzen, ba, hemen dago jende asko handikan pasata dago. Eta gero han jasotzen dena ja etorritan personari ematen zaio diru hori. Kau, gertatzen zaigu guk jasotako dana den ematen dugu. Orduan, ba, hor, ba, esnia diala, etzea diala, eta gombia dira, eta hori beti, ba, geure artean egin izan du dugu, ez? Talde bat biltzen gera hori prestatzeko, afaria xumea da, badakizu, patata tortilla izaten da, letxuakin, eta gero infusioak, eta galetak, edo, ozea. Zenbat urte, esan dizuet, ez? 15 urte. Nik uste dut hortikan pasadia, gogoratzen ez hasieran, Palestina, Bangladesh, India, Ameriketatikan, bueno, zueke bai bangazo, Juan Jokin, baina egiten indego, zera maia. Baina ez geha mugatu bakarrikan kanpoko jendea baizikero, hemen gure inguruan ere, hemen herrian ere konturatzen geha, ba, jente asko dago lan, nahi bestean alde egiten dula. Ba, guruz gorrikoak etorri izan du dira, nagusi laneko etorri dira, hemen ebrain migrantiekin da lagun artean etorri izan du dira. Hai, bat ema daztuko zait. Zan nahi dut, bakarrik ez gala mugatzen kanpotikan etortzen dena baizik bertako ere bai ez. Orduan jakin unienik hemen bat zegoela sensibilizazioko zera bat, diru bat, nik esan hon baguk egiten duguna maoz urtean, ba, azkenian sensibilizazio izan duze, benetan, oain, posgarria da, zieran inginun, ez da okizan bat zaio biltzeko herrian lanien ari zan jendea, eta kosta intzitza egun. Azkenean, bakarne, bakin nola bildu gina maio zenbat, bilera inginun, eta ez gendun lortzen, oza, bakoitza ginean gebreak, oza, ni nire taldea eta nire gauzak eta horrela. Kosta intzitza egun, bueno, gero hori lortu zan, eta gaur egun ikusi, zema jende gazte batez ere, eta nola dato zen zea berriak, jo, ni oso pozik nago, eta nire uste dugu ja, ez da esaten erretiratu, baina pixka bat, oiei bide beharren gaude ez, eta eskatu dugu, bueno, a ber, geuke presentatu gendun, ba, gukan lokal hortan egiten duguna, ba, ontzileak eta oseak eta nola bai xamarrekoak. Eta oin, esango dizuet zertan gastatu duen diriutako bat. Nola ez dagoan garbitzeko eta alok aukerikan, ba, ete ginen plastikozko plateratxoak nola oso, nola dia, deusarritirar, inda. Bueno, bera baki genduen, ez zala oso okia hori ekologia aldetikan ere, eta baina inditugu, ba, platerak, zeak erosi ez, erosteko. Eta baina falta segur berua, eta zei guaiatzen duen hori bilikoa. Gero behar ditugun gauza, ba, materiala, ba, garbitzeko dala, fregona dala, ontzila diala.
Inigo presentatuko dizkizu holako gauzak. Bai. Ba, pixka bat horrela, eta oso pozik gaude, bueno. Zeuain bestela gelditu geha... Hola. Bai, bueno, lehen ikuste dut, baginun zenbait persona emate zigutenak horrela, baino laia, proiektu egin da, eman, egiten dugu. Eta ez dakit, zuetako, ba, baina ikuste eta narriaga nik hemen ezagutu nuen lehen gurtian, eta esan, noi, hori eraman behar dut, faita. Ibiltzegea, ba, hola, zerbait, nonbait izan baldi bada norbait, ba, kontatzeko, eta azkeneko izan diguna, zera, Bolivian izan dena, eta egia esan, ba, posgarria da, herrian, zenba jende gazte, eta... Eta ez dakit, zer gehiago. Bueno, urtarrilean ez dugu egiten, zer regian bezperan izaten da, eta oso fetxa txarra dia, baina berriz otzaila jarraituko dugu. Yo simplemente agradeceros a todos el trabajo que hacéis. Creo que no habría derechos humanos sin el trabajo que hacéis, o al menos habría menos. Y nada, y simplemente eso, agradeceros y que tenéis las puertas abiertas del ayuntamiento y que cuando queráis. Gracias.